Este es el programa La Historia y sus Protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la historia del arte en nuestra ciudad y de manera especial sobre los estudios de esta materia en la Universidad de Oriente. El arte en Santiago de Cuba fue en sus orígenes religioso y tuvo en la catedral su principal escenario. En 1619 se colocó en el altar mayor el cuadro del Ecce Homo, la pintura religiosa más antigua de Santiago y quizás de Cuba. A fines del siglo XVIII, el santiaguero Tadeo Chirino pintó la Virgen de la Luz, una obra que marcará la historia de la pintura en nuestra ciudad. No será hasta el siglo XX que se produzca un desarrollo extraordinario del arte en Santiago de Cuba y surjan numerosos pintores, grabadores, escultores, fotógrafos y ceramistas cuyas obras serán admiradas en las galerías de arte. Los estudios sobre arte en Santiago alcanzaron su nivel más alto con la fundación de la Escuela de Historia del Arte en la Universidad de Oriente. Es un verdadero honor para nuestro programa contar con la presencia de María Elena Orozco, de Lidia Margarita Martínez Bofill y de David Silveira, tres figuras imprescindibles de nuestro mundo académico. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de los estudios de historia del arte en nuestra ciudad y el testimonio de estas tres figuras de nuestra cultura es imprescindible. Ante todo, la fundación de la especialidad de Historia del Arte en Santiago de Cuba fue un hito, pienso yo, y cuando lo valoro así, a través de mirando el tiempo que ha pasado, pienso que también fue una necesidad y fue un reto. Fue una necesidad, ¿por qué? Porque en la época existían las especialidades de letras, de periodismo, de historia, y toda una serie de especialidades que se fundaron con la creación de la universidad en el año 47. Sin embargo, desde la fundación nosotros contamos aquí en Santiago de Cuba con un experto en arte, con un arqueólogo, con un estudioso del arte cubano y del arte general, que era el doctor Francisco Pracuy, y alrededor de él pues había un pequeño núcleo de profesores que se fueron formando poco a poco, por cuanto no existía como especialidad la de arte. De manera que había una necesidad muy fuerte de crear y de formar un personal que pudiera satisfacer las necesidades crecientes culturales de las provincias orientales y bueno, y de otras provincias de Cuba, porque la carrera en sus inicios pues aceptó estudiantes hasta Cienfuegos, digamos. Cuando se crea la carrera, se me da la tarea de dirigir el departamento. Había un pequeño núcleo, como yo decía anteriormente, de profesores que nos habíamos formado con el doctor Prat, algunos procedentes de letras, de las carreras de letras, bueno, el caso mío, que procedía de museos y monumentos, de historia. Y poco a poco, bueno, se fue nucleando un pequeño grupo con el cual se contó para abrir la especialidad. Y digamos, por eso mismo pienso que fue un reto, porque yo procedíamos de un departamento de la Historia General donde había grandes profesores, que lo son todavía hoy porque están en activo, como es el caso de Ver Pérez, de Olga Portuondo, bueno, y por supuesto del mismo doctor Prat. Y era realmente un reto para nosotros, jóvenes profesoras, fundar y desarrollar la especialidad de arte que hasta el momento únicamente existía en la Universidad de La Habana. Santiago de Cuba es una ciudad donde se respira arte.
no solo por sus paisajes naturales en los que el mar y las montañas crean la maravilla, sino por su arquitectura, por el arte funerario que el mármol eterniza en el cementerio de Santa Ifigenia, las esculturas y murales que embellecen parques, avenidas y rincones de Santiago. El santiaguero se mueve todo el tiempo por esta suerte de gran galería de arte a cielo abierto que es nuestra ciudad. Desde los inicios de su fundación, la carrera de Historia del Arte requirió del apoyo de los intelectuales de mayor prestigio de la localidad en función de profesores adjuntos. Quiero insistir en esto porque hubiera sido imposible afrontar un plan de estudios tan complejo sin que artistas, creadores cinematográficos y otros historiadores pusieran su granito de arena en la formación del graduado de Historia del Arte. De este modo, habría que mencionar a figuras como Raúl Alfaro, el grabador, a los pintores Carlos René Aguilera, Bárbaro Millares, a Roberto Román y Fernández Pequeño en cine, a los musicólogos Daniel Orozco y Margarita Díaz Picasso, al crítico Oscar Ruiz Millares, en fin, a tantas personas que tuvieron que ver con la formación del profesional. Es importante decirlo porque era imposible a un claustro pequeño como el nuestro que pudiera abordar un universo tan grande como el que se requiere en la formación del profesional de Historia del Arte. También ha sido muy importante para el grupo de profesores del departamento y para sus estudiantes la inserción de ellos en las instituciones culturales de la ciudad. O sea, es imposible pensar en encontrarnos alejados de ellas por cuanto son las instituciones culturales de la ciudad y de otras provincias orientales y hasta el centro del país las encargadas de formar en ellos determinadas habilidades y hábitos que tienen que ver con su formación. Y también habría que decir que no solo se circunscribe esta esfera de influencia en lo que nos rodea, sino que fuera del país ha sido importante el intercambio con otros especialistas. Y hay que mencionar entonces el convenio que existe entre la Universidad nuestra, la Universidad de Oriente, y la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos en Francia, que lleva ya más de 30 años de existencia y que ha permitido que nuestros profesores hayan realizado actividades importantes de tipo cultural en estos eventos, ¿no? Y bueno, que también hayan viajado acá sus especialistas y hayamos podido mantener un diálogo permanente durante todos estos años. Tengo el gusto de informar a las autoridades académicas de nuestra Casa de Estudios que desde hace años estoy reuniendo con mis modestos recursos ejemplares para esta soñada colección de obras de arte que ya es una base de la que yo entiendo debe ser un museo didáctico de una cátedra de Historia de Arte. Hablamos de la carrera de Historia del Arte y hablamos de una especialidad de gran impacto para nuestra comunidad. Sus 144 estudiantes desarrollan en la actualidad una labor realmente destacada dentro del universo cultural de Santiago de Cuba y todas las provincias orientales. Nuestros estudiantes abarcan un espectro desde Ciego de Ávila hasta la provincia de Guantánamo y se insertan dentro de la formación profesional en cada una de estas localidades. Nuestros estudiantes hoy conforman una brigada cultural de avanzada, de vanguardia, dentro de la Universidad de Oriente. Es por eso que a través de ellos han desarrollado diversas actividades de gran índole, como es el caso del Festival de Documentales de Cine Antropológico, desarrollado en mayo, a través del grupo de científico estudiantil del audiovisual, y también
el grupo científico estudiantil sobre crítica de arte. Este año también tuvimos 20 trabajos de diploma defendidos exitosamente, que abarcan gran cantidad de estudios sobre museografía, museología, crítica de arte, cine, televisión, lo audiovisual. Nuestros estudiantes hoy se encuentran insertados debidamente en muchas de las entidades culturales de todas estas provincias. Es el caso dentro de Santiago de Cuba, en entidades como la Casa del Caribe, el ICRT, la Universidad de Oriente, los museos, las entidades de cultura, el Centro Provincial de Artes Plásticas. Contamos además con un claustro de excelencia, un claustro encargado de la formación de nuestros futuros profesionales, que lo hacen de una manera brillante. Un claustro conformado por un número significativo de doctores que han desarrollado una importante labor intelectual en nuestra ciudad. Como ustedes habrán podido apreciar a lo largo del programa, el arte tiene una historia muy antigua en Santiago de Cuba, una ciudad que además está literalmente llena de arte, un arte que hace las maravillas del santiaguero, de la vida cotidiana del santiaguero, y también las delicias de los visitantes. Estudiar arte en Santiago de Cuba es una aventura fascinante que se cumple con mucho rigor en la Universidad de Oriente.